Que nos acompañan en el webinar ACIPED de hoy. Mi nombre es Laura Silva, soy la líder de asociados de ACIPED y tengo el gusto de acompañarlos esta tarde en el webinar que tiene como nombre Agua sí, Petróleo también. El webinar de hoy está a cargo del ingeniero Wilson Carreño. El ingeniero Wilson es ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander con maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos de la Universidad de León en España. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de perforación petrolera con entrenamiento en perforación de pozos con diferentes roles de la cuadrilla de perforación hasta llegar a ser perforador titular. También ha trabajado como supervisor de perforación en diferentes campos del Magdalena Medio, Llanos Orientales y Piedemonte Llanero, así como Tool Pusher en el proyecto TTRD desarrollado por la compañía BP Colombia. Desde el año 2015 ha sido docente de cátedra de perforación de pozos en la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Desde finales del año 2017 ha presentado la conferencia esta que vamos a ver hoy, Agua sí, Petróleo también, a más de 2.000 personas entre comunidades vecinas de actividad petrolera, estudiantes, transportadores y trabajadores de diferentes compañías de la industria del petróleo. En el año 2008 fue el director del proyecto ganador del premio ACIPED a la innovación en la categoría de pregrado. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra charla, no sin antes recomendarle a las personas que se encuentran en nuestra sala de Zoom, por favor mantener sus cámaras y sus micrófonos desactivados durante la charla. Asimismo, invitamos a las personas que están en Zoom, YouTube Live y Facebook Live a que hagan sus preguntas o comentarios a través de los chats y estos serán leídos al final de la sesión. Sin más preámbulo, muchísimas gracias, ingeniero Wilson Carreño, por haber aceptado nuestra invitación y también queremos hacer una mención muy importante de agradecimiento al capítulo estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, quienes han trabajado de la mano con nosotros y gestionaron esta charla. Muchísimas gracias, ingeniero Carreño. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar diciendo que mi nombre completo es Wilson Raúl Carreño Velasco. Antes de empezar a dar esta charla por allá por finales del año de 2017, yo acostumbraba a presentarme tal cual como lo hizo hoy Laura en el inicio de este webinar. Y es como Wilson Carreño, me parecía cómodo usar un nombre y un apellido. Pero cuando empecé a organizar esta conferencia me di cuenta que eso de presentarse a medias con solo un nombre y un apellido se parece mucho a algo que sucede con nuestra industria. Y es que algunas personas que nos conocen a medias hablan de nosotros como si nos conocieran a profundidad. Incluso algunos que no nos conocen hablan de nosotros basándose en información que han recibido de otros que nos conocen a medias o de otros que tampoco nos conocen. Entonces, viendo este, dije, lo correcto es presentarme con mis dos nombres, mis dos apellidos,
de tal forma que le pueda dar el crédito completo a la genética que me regaló tanto mi padre como mi madre. Y así lo hago desde ese entonces. Yo soy de un pueblito en Santander que se llama Contratación. Es un pueblito metido en las montañas, en medio de la serranía de los Yariguíes. Como pasa en muchos pueblos de este país, no debería ser así, pero pasa en muchos pueblos de este país, pues para llegar hasta el pueblo hay un tramo de carretera que todavía está sin pavimentar. Y en épocas en las que el invierno es muy fuerte, pues es fácil que un vehículo se quede enterrado en estas vías y se hace necesario que tenga un sistema 4x4 para que pueda desplazarse por estas vías. Yo empecé a escribir cuando tenía por ahí como 14 años, yo creo. Empecé publicando cosas en los periódicos del colegio. Luego con unos amigos creamos una revista, ahí también publicaba. Y después, pues, cada vez que a alguien en el pueblo se le ocurría crear un medio escrito, pues normalmente me invitaban a escribir. En la actualidad todavía escribo en un medio, una revista que existe allá en el pueblo. Y hace unos años escribí un artículo que básicamente lo que hacía era una reflexión frente al tratamiento que se le daba a los residuos sólidos allá en mi pueblo. Yo trabajaba en esta industria y pues lleva años observando cómo en nuestras operaciones, en nuestros pozos, pues tenemos una caneca para depositar residuos contaminados, otra caneca para colocar residuos reciclables, otra caneca para colocar residuos orgánicos. Y lo que yo veía en el pueblo era que todo lo juntaban y lo mezclaban en una volqueta. Y mi reflexión iba enfocada a que, pues, hacer esto no era muy amigable con el medio ambiente, y adicionalmente a eso, pues lo que hacía era que se desperdiciaran recursos, dinero en últimas, porque esos residuos bien gestionados, pues terminan convirtiéndose en dinero. Si no, no habría empresarios peleándose por recoger los residuos y poderlos procesar. Bueno, escribí ese artículo y unas semanas después fui al pueblo. No sé cuántos de los que están conectados en este momento sean de pueblos, pero quienes somos de pueblo y ya no vivimos allí, cuando regresamos, pues normalmente hacemos lo mismo, ¿no? Encontrarnos con amigos que estudiaron con nosotros en la escuela o en el colegio, sentarnos en una esquina, de pronto tomarnos una cerveza y compartir y hablar de esos tiempos que con frecuencia nos gusta decir que fueron mejores tiempos. Hoy no estoy tan seguro de eso. Hoy, con frecuencia pienso que cada día se va convirtiendo en mi mejor momento. Y sobre todo cuando empiezo a mirar estadísticas y datos reales de cómo ha sido el pasado. Bueno, el hecho es que fui al pueblo un par de semanas después de haber escrito este artículo en la revista y que fuera publicado allá en el pueblo, y me encontré con un paisano que me señaló con ese dedo acusador con el que con frecuencia nos señalan a quienes trabajamos en la industria del petróleo. Y me dijo: mire, Wilson, usted no tiene autoridad moral para hablar de medio ambiente porque usted está relacionado con la industria del petróleo y por eso usted no puede hablar de medio ambiente. Fue una situación incómoda, pues uno va al pueblo normalmente a pasarla bien, a relajarse un poco cuando trabajamos en actividades que tienen altos niveles de estrés. Y pues esto no es lo que esperaba encontrar en mi pueblo. Pero bueno, yo escogí ser ingeniero de petróleo, escogí trabajar en perforación. Y pues bueno, nos enfrentamos a este tipo de cosas cuando trabajamos en esta industria. Y en ese momento tenía dos alternativas. Una era quedarme callado, pero eso significaba básicamente aceptar que lo que mi paisano decía era cierto. Y la otra era, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, plantear lo que yo pensaba respecto a lo que mi paisano me estaba diciendo. Ese día no tenía ninguna intención de quedarme callado. Y lo que hice fue básicamente decirle: mire, hermano, voy a plantearle un escenario hipotético. Espero que nunca se haga realidad, pero lo voy a utilizar para mostrarle cuál es mi postura frente a lo que usted está planteando. Yo le dije: mire, vamos a imaginar que estamos acá en el pueblo
y su mamá se enferma. La llevamos al médico acá en el hospital del pueblo y el diagnóstico del médico es muy claro. Para salvar la vida de su mamá necesitamos llevarla a un hospital de más alto nivel. Eso allá en contratación significa trasladar al paciente hasta el hospital de El Socorro, ahí en Santander también. Pues de contratación al Socorro son 60 kilómetros, parte de esos 60 kilómetros son carretera que aún no está pavimentada. Entonces le dije, mire, ahí afuera está la ambulancia, está lista, esperando para poder llevar a su mamá hasta El Socorro y salvarle la vida. Pero hay una decisión que sí la tiene que tomar usted. Y es que allá afuera está la ambulancia, pero usted debe decidir si la tanqueamos con combustible para que pueda desplazarse y pueda salvarle la vida a su mamá. O dejamos la ambulancia ahí afuera, sin combustible, y salimos a ver cómo usted protesta contra la industria del petróleo mientras su mamá muere. Suena cruel, suena fuerte, pero es así en muchos lugares de nuestro país. Los hospitales que se tienen no son del nivel que permita salvar la vida de un paciente en condiciones complicadas y necesita ser trasladado. Y para trasladarlo, lo más habitual es que se necesita una ambulancia y esa ambulancia necesita combustible para poderse desplazar. Y por la calidad de nuestras vías, realmente necesitamos vehículos que puedan ser 4x4 y que tengan la suficiente potencia para salir de estos sitios. Hasta ahí llegó ese día la discusión con mi paisano porque otros amigos que estaban ahí intervinieron y dijeron, bueno, la idea hoy no es discutir, estamos acá para pasarla bien. Y eso quedó ahí, eso ya fue hace unos años. Y sigo yendo al pueblo y sigo encontrándome con este paisano y seguimos siendo amigos, pero no volví a tener ese señalamiento así con el dedo. Yo quedé de todos modos con una espinita ahí. Porque yo pensaba, si las personas que me conocen a mí desde niño, que estudiaron conmigo en la escuela, en el colegio, piensan esto de quienes estamos vinculados con la industria de los hidrocarburos, pues necesariamente hay algo que no hemos hecho bien. Y cuando profundicé más en el tema, dije, no hemos sido buenos comunicando. Tal vez hemos sido buenos explorando, perforando, produciendo, transportando, refinando, pero no tanto así comunicando la importancia que tiene nuestra industria, la industria de los hidrocarburos, para el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, me puse a la tarea de buscar actividades que realizamos a diario, actividades sencillas y que hicieran evidente esa influencia de nuestra industria en esas actividades. Y digamos que me esforcé en buscar situaciones que no llevaran a puntos críticos como la que le planteé a mi amigo originalmente ese día, en el que tenía que decidir sobre la vida de su mamá o tanquear una ambulancia con combustible fósil. Esta es una conferencia que ya ha llegado a más de 2.800 personas y en ninguno de los escenarios en los que he presentado la conferencia alguien se ha parado a decir, no, yo sí dejo que mi mamá se muera, ¿no? Se opta por lo obvio, que es salvar una vida. Y en este ejercicio aparece esta primera pregunta. ¿Qué tiene que ver la industria del petróleo con cepillarse los dientes? Es una actividad que hacemos ya automáticamente. Desde muy niños nos han insistido en que nos cepillemos los dientes mínimo 3 veces al día para evitar que tengamos caries y tengamos problemas con nuestra dentadura. Incluso en estas circunstancias de aislamiento en las que algunos han estado en sus casas, en sus apartamentos, solos, sin ninguna otra compañía. Y no se corre el riesgo de que al levantarnos alguien perciba nuestro mal aliento, pues uno se levanta y va inmediatamente al lavamanos. Y allí toma en una mano el cepillo de dientes, fabricado con plástico, un derivado del petróleo. Y en la otra mano toma una crema dental que viene empacada también en plástico, derivado de la industria del petróleo. Pone crema sobre el cepillo y el siguiente paso es abrir la llave. Y pasa algo que nuestra generación se acostumbró a ver y es que al tirar la llave sale agua. Y sale agua en unas condiciones que podemos llevarla a nuestra boca
y no preocuparnos porque nos vayamos a enfermar por llevar esa agua a nuestra boca. Esa agua que en algunas condiciones es potable, en algunas, aunque no pueda considerarse como tal potable, pues no nos genera tampoco el riesgo de enfermarnos por llevar esa agua a la boca para cepillar nuestros dientes. Pero para que esa agua salga por la llave en esas condiciones, pues tuvo que pasar todo un proceso. Esa llave que manipulamos ahí para que salga el agua, cada vez con más frecuencia está fabricada de plástico, derivado en esta industria. Pero digamos que ustedes o quienes provean el dinero para comprar las cosas en sus casas, decide que no, quiere utilizar una llave que no esté fabricada con plástico, por la razón que sea, y ha comprado una llave metálica. Si la desarman y miran con atención, seguro van a encontrar por dentro al menos un empaque que está fabricado con un derivado de la industria del petróleo. Y si exploran un poco más y se ponen a investigar de dónde salió la energía que fue necesaria para fabricar esa llave, pues seguramente por ahí aparecerá también la industria de los hidrocarburos. Pero bueno, vamos a pensar en dónde fue captada esa agua que llega hasta nuestras casas. En alguna fuente se captó esa agua y fue llevada a una zona de tratamiento y ahí se le hizo tratamiento físico-químico para ponerla en condición de potabilidad. De ahí, cuando estuvo ya lista, en condición de potabilidad, pues hay que transportarla hasta nuestras casas y eso pasa por un acueducto, que no es otra cosa que una línea de PVC, policloro de vinilo, 57% sal, 43% hidrocarburo. Y para que esa agua llegue hasta nuestras casas y salga a la presión que la necesitamos, pues se necesitan bombas que le impriman la energía a esa agua para que llegue con la presión que necesitamos. En algunos casos, darle energía a esas bombas significa tener ahí al lado un generador diésel que produzca esa energía. Y ahí la relación con la industria es directa. Pero pongamos un escenario más favorable y vamos a pensar que esa planta de tratamiento de agua está cerca a la red eléctrica nacional. Entonces nos conectamos a la red eléctrica nacional y de ahí sacamos el agua, la energía para alimentar nuestras bombas. Por lo menos acá en Colombia, si ese es el caso, tenemos que pensar que alrededor del 13% de la energía eléctrica en nuestro país se genera en termoeléctricas que usan gas natural para producir esa energía. Y así termina el agua llegando hasta nuestras casas para que podamos cepillarnos los dientes. Y no sé cuántos de ustedes esta mañana cuando cepillaban los dientes, mientras cepillaban, iban pensando la relación que tiene esa actividad cotidiana, sencilla, con la industria de los hidrocarburos. Bueno, esa otra pregunta que me surgió es, y con la forma como nos desplazamos a diario en nuestras ciudades, ya sea para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a alguna actividad recreativa. Esta imagen es tomada en una estación en Bogotá, el sistema de transporte masivo que tiene esta ciudad y la cantidad de gente que necesita desplazarse. En las ciudades en las que hay muchos habitantes, pues estos sistemas de transporte masivo terminan convirtiéndose en el sistema más eficiente, aunque no sea el más cómodo. Hay que transportar muchas personas y para hacerlo tenemos estos vehículos que utilizan combustible fósil también, la mayoría, para generar el desplazamiento. Algunos no harán por este sistema e irán en taxis o en un vehículo que soliciten por cualquiera de las aplicaciones existentes o irán en su propio vehículo. Pero si el caso es que se va en el vehículo propio, un vehículo con 5 puestos y se está utilizando para que viaje una sola persona, pues debemos hacernos un cuestionamiento ambiental ahí, y es que tan eficiente es eso de usar un vehículo que tiene capacidad para 5 personas desplazando una sola persona. En esos casos, pues puede resultar más amigable con el medio ambiente utilizar estos sistemas masivos de transporte. Pero puede ser que la posición de quien necesita desplazarse de una ciudad sea no utilizar un sistema de transporte que utilice este tipo de energía fósil y que esté lo menos relacionado con nuestra industria. Porque, pues, nuevamente, si vamos a otro tipo de vehículos que utilicen, que sean híbridos, que utilicen energía eléctrica, pues terminarán en últimas llegando a condiciones en las cuales aparece nuestra industria. Entonces,
este ciudadano decide desplazarse en bicicleta, lo que es un gesto que debe aplaudirse porque es mucho más amigable con el medio ambiente, porque ayuda a hacer ejercicio, ayuda con la salud de las personas, ayuda a disminuir este tipo de caos que observamos en esta imagen. Sin embargo, si cogemos la bicicleta y la ponemos un poquito alejada, porque a veces las cosas se ven mejor cuando nos alejamos un poco, pues lo primero que se va a hacer evidente son las llantas de la bicicleta, que están fabricadas de un derivado de la industria del petróleo, y por dentro de esas llantas hay neumáticos fabricados con derivados de la industria del petróleo, y la pintura que tiene la bicicleta es pintura base aceite fabricada con derivados de la industria del petróleo, y las líneas de los frenos y de la amortiguación, si la tiene, van recubiertas con un plástico que es derivado de la industria del petróleo, y el sillín también es de un material sintético, y es muy probable que la ropa del ciclista también. Y así, yendo en bicicleta, aunque es mucho más amigable con el medio ambiente, no dejamos de tener esa relación con la industria de los hidrocarburos. Puede ser que la decisión sea ni siquiera usar bicicleta, caminar. Y en ese escenario, a no ser que tengan un callo así de grueso que les permita andar por la calle tranquilos, sin la preocupación de que algo se les pueda enterrar en el pie, pues usarán zapatos y llegará un momento en el que al menos la suela de los zapatos se les acabe. Tendrán que hacer esa reflexión sobre el origen del material de esa suela de esos zapatos. Y encontrarán que también fue fabricada con derivados de la industria del petróleo. Al menos la suela, aunque en la actualidad la mayoría de los componentes de los zapatos son todos sintéticos. Por el tema también de no utilizar cueros. Y ahí vemos cómo es una actividad que se nos hace necesaria todos los días, desplazarnos, pues está ahí presente en nuestra industria. Bueno, y digamos que nuestra industria ha tenido una presencia mucho más notable en los últimos 150 años, después de que este señor, el coronel Edwin Drake, en 1859, logró perforar por primera vez en la historia un pozo de petróleo para contener el hidrocarburo dentro de este pozo. El hidrocarburo ha sido utilizado desde muchos años atrás, pero a este señor lo contrataron para que pudiera contener de alguna forma el hidrocarburo. Y allá en Titusville, en Estados Unidos, el hombre empezó haciendo un hueco en la tierra, pero tenía un problema y era que el agua superficial se le filtraba e inundaba ese hidrocarburo que él estaba tratando de retener. Entonces, se le ocurrió coger un tubo e hincarlo en la tierra, enterrarlo a golpes, y logró enterrarlo 21 metros. Y así logró aislar el hidrocarburo que salía en ese lugar, en un afloramiento del agua superficial. Y dio origen a esta industria de la cual hacemos parte hoy en día, en la que empezó a tener pozos en los cuales se controlaba el hidrocarburo. Y curiosamente, por esa época, la aparición de esta fuente energética se convirtió en una solución ambiental, porque en las noches se iluminaba con lámparas que utilizaban aceite de ballena. Y si hubieran seguido cazando ballenas al ritmo que lo hacían en ese momento, para obtener su aceite, pues no hubiéramos conocido nosotros las ballenas. Pero apareció el petróleo, lo cocinaban, obtenían algo más liviano que llamaban querosene, y con ese querosene que resultaba más barato y más fácil de conseguir, empezaron a iluminar las noches. Pero en realidad, la industria, digamos que empieza a tener un impacto mucho más grande cuando empezamos a tener motores en los vehículos que utilizan este combustible para darle potencia a los vehículos. Y aparecen emprendedores como el señor Henry Ford y empiezan a aparecer en las casas de los norteamericanos al frente un vehículo parqueado. Y los europeos también querían tener esa comodidad de poderse desplazar en vehículos. Y empezamos a cortar el tiempo que necesitábamos para cubrir largas distancias. Y entonces, con lo más pesado que salía de la refinación de ese petróleo, empezó a cubrirse las carreteras
y empezamos a poder viajar a más velocidad. Y así fue cambiando la historia de nuestra especie. Y pudimos empezar a llegar a sitios donde antes no llegábamos. Y a esos sitios donde empezamos a llegar, también empezó a llegar agua potable, electricidad, colegios, hospitales, todo de la mano de esta industria que empezaba a mover el mundo. Una curiosidad, Edwin Drake no era coronel, ese era su apodo. Bien, este pantallazo de esta página que les coloco ahí la referencia para que la visiten, la tomé ayer en la tarde. A finales del 2017, cuando empecé a dar esta conferencia, yo arrancaba diciendo que en el planeta ya éramos casi 7.700 millones de habitantes. Bueno, pues hoy ya somos casi 7.800 millones de habitantes. Y cuando miramos la relación de la cantidad de personas que nacen y la cantidad de personas que mueren, ya sea por año o por día, pues la relación que nos da es de 2.38. Dicho de otra forma, por cada persona que muere en el planeta en este momento con coronavirus y todo, están naciendo casi 4 personas. Eso ha hecho que en este año la población del planeta se haya incrementado casi en 40 millones de habitantes y en un día, pues, estemos incrementando en más de 140 mil los nuevos habitantes del planeta. Y cada nuevo habitante en el planeta necesita energía para tener un nivel de vida con calidad. No es que quiera energía, es que necesita esa energía. Y nuestro trabajo como ingenieros es conseguir esa energía. Esa energía viene de diferentes fuentes. Llamamos fuentes primarias. Acá tenemos 2 tortas de distribución de esa energía, una de 1971 y otra del año 2017. Esta del 2017 es la más actualizada que tiene la Agencia Internacional de Energía. Es información pública, ahí está también la fuente, pueden consultarla. Y cuando uno mira estas dos tortas, pues tienen algunas cosas parecidas, pero hay cosas en las que evidentemente se ha cambiado. En 1971, el 41% de esta torta era petróleo. Ahora es el 32%. Ha reducido en porcentaje. No así en volumen. Esto está dado en millones de toneladas equivalentes. Y en 1971, la energía que necesitaba el planeta para funcionar era 5.517 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Para 2017, la cifra ya es de 13.972 millones de toneladas equivalentes, más del doble de lo que necesitábamos en 1971. Eso tiene sus explicaciones. El gas natural, que estaba por acá en el 16%, ha pasado al 22%. No ha crecido solo en porcentaje, sino también en volumen. La energía que obtenemos en nuestras hidroeléctricas se mantiene en porcentaje, pero pues eso significa que es más del doble en volumen. Biocombustibles mantienen más o menos la misma relación en porcentajes, pero pues es mucho más el volumen que utilizamos. Y por acá en el 71 prácticamente no aparecían esas fuentes de energía alternativas, esas otras fuentes de energía. Por acá ya tenemos alrededor del 2%. Nuestra tarea como ingenieros debe estar enfocada a lograr obtener la energía que necesita el planeta y a buscar ser lo más eficientes posibles en la construcción de esa energía. Hay algo fundamental cuando uno mira cómo ha cambiado esto, ¿no? Y es que la población ha aumentado de 1971 a 2017, pero también han cambiado mucho los hábitos. Entonces, en 1971, pues no teníamos miles de millones de habitantes en ese planeta con un aparatico como estos que cada tanto están necesitando carga. Tenemos que colocarlo conectado para que pueda seguir funcionando. Ni andaban con portátiles, ni con toda esta cantidad de juguetes nuevos que tenemos para entretenernos. Esta infografía fue producida por BP
Y nos muestra algo que me parece muy interesante y es la relación en términos de esa torta energética mundial y lo que pasó entre el año 2015 y el año 2016, cómo varió la relación. Es básicamente en porcentaje la misma información que vimos en el slide anterior, pero tiene esta información que me gusta mucho y es ver cómo cambió el comportamiento de estos combustibles. Cuando miramos acá, pues solo entre petróleo y gas, pues hay más de 57% de la torta. Y lo que nos muestra entre estos dos años es que la cantidad de petróleo que se necesitó aumentó en 1.6%, el gas en 1.5%. Lo único que cayó fue el carbón, cayó 1.7%. ¿Por qué? Pues algunos países han decidido ya no comprar carbón, buscando reducir la cantidad de emisiones que tienen. La energía nuclear sigue creciendo por acá. La energía hidráulica creció más que todas estas tres. Es 2.8%. En el caso de Colombia, es una línea muy, muy importante en nuestro renglón energético. Con todos y nuestros problemas para construir nuestras hidroeléctricas, pues hay planeadas más hidroeléctricas para construir en nuestro país, para poder tener autosuficiencia en términos de energía eléctrica y no caer en situaciones de racionamiento como las que tuvimos en el año de 1992. Pero cuando uno mira las energías renovables, se encuentra con que en este periodo 2015-2016 pues fueron las que más crecieron y hoy en día siguen siendo las que más crecen. En este periodo fueron 12%. Y en la torta, las energías renovables son solo 3.2%, pero están creciendo a la tasa más alta. Y eso debe decirnos una cosa de una vez. ¿Cuáles son las dos que más crecieron? Creció esta hidráulica, ¿cierto? Creció por acá esta renovable, entonces por este lado hay oportunidades. Pero además de eso, el gas sigue creciendo. Cuando uno revisa proyecciones de tortas energéticas para el año 2050, uno se encuentra que el carbón sigue cayendo en porcentaje, el petróleo cae y el gas aumenta, como lo hacen también las fuentes de energía alternativa. Entonces, en nuestro caso, para quienes trabajan en el uso del petróleo, pues el gas es una línea en la que siguen generándose muchas oportunidades. En el caso de Colombia, pues, muestra un comportamiento similar a lo que vemos en la torta mundial. Esta es información obtenida de la UPME, nuestra entidad reguladora oficial. Es información también pública, que la pueden conseguir. Y cuando cogemos acá y sumamos gas natural, diésel, GLP, gasolina de motor, pues rápidamente cubrimos más del 50% de nuestra torta energética en el país. Y eso lo que dice es que tenemos una dependencia de estos recursos y que necesitamos cubrirla. De otra forma, nos veríamos abocados a tener que importar recursos con el respectivo daño fiscal que eso significa. Esta curva me gusta mucho. Cuando empecé la presentación, tenía datos solo hasta el 2016. Entonces la curva llegaba hasta por acá. Acá en esto. Ahora hay datos hasta el 2018. Y lo que muestra esta curva es el Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Cómo se ha comportado? Dado en términos de miles de millones de dólares. Y cuando uno coge esta curva y la mira en paralelo con la industria de hidrocarburos en nuestro país, lo que muestra es que esta curva le cuenta a uno una historia de la industria de los hidrocarburos. Por acá aparece Caño Limón y aumenta nuestro Producto Interno Bruto. Por acá aparece Cusiana, Cupiagua y esto se va para arriba. Tenemos unas producciones altísimas por acá en esos campos. Se mantiene algo constante la situación del mercado y después empieza por acá a subir el precio del hidrocarburo. Sube y sube y sube y sube, sube el precio. Por acá estamos por encima de $100. Y después de esto hay una crisis, cae el precio del crudo a $32. Se recupera nuevamente y sigue para arriba el precio del crudo. Llegó a estar por encima de $140. Y soñábamos con que iba a llegar a 200 y nos iban a doblar el sueldo, y bueno, nada, eso pasó, se cayó el precio nuevamente, y ahí se ha ido moviendo. En el 2018
Nuevamente estábamos con unas producciones de crudo interesantes, acercándose al millón de barriles diarios y con precios que digamos que hacían que se moviera la economía en el país. Y esto se traduce en 331 mil millones de dólares en el año 2018 de impacto de nuestra, que nuestra industria impacta ahí más o menos el 7% de ese valor es debido a lo que hace nuestra industria. Más de 95 mil empleos directos e indirectos generados por las labores de toda la cadena productiva del área de los hidrocarburos. Y pues, estas compañías que producen los recursos del subsuelo generan regalías, cosa que no hacen otras actividades. Y esas regalías van a los fondos del Estado y deben servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Desafortunadamente, y no es un secreto para ninguno que está acá conectado, tenemos un problema gravísimo de corrupción y buena parte del dinero se pierde. Se lo roban. La cuenta dice que alrededor de 50 billones de pesos se pierden al año en nuestro país por corrupción. Uno revisa, eso significa más o menos el 70% de lo que impacta la industria de los hidrocarburos en nuestra economía. Y ahí quiero ser muy claro en decir que nuestra industria en términos económicos ha hecho el trabajo, que no es fácil encontrar el hidrocarburo, perforar, producir, refinarlo. Toda esa es una actividad muy exigente. Y lo que necesitamos es que después de entregar el dinero que debe servir para el desarrollo de este país, pues los encargados de hacerlo lo hagan de forma eficiente y no se lo roben. Eso es fundamental. Uno de esos temas por los que más nos señalan así con el dedo tiene que ver con el tema del uso del agua. Y hay frases que ya se han acuñado y que la gente repite. Y es que la industria del petróleo que está contaminando el agua, la industria del petróleo que está acabando con el agua. Esta gráfica que ustedes ven acá está en la página 452 del Estudio Nacional del Agua del año 2018. Fue publicado en el 2019, un documento del IDEAM. Es público. Lo googlean, lo encuentran, un documento muy interesante que nos ayuda a entender nuestro país en términos de uso del agua. Y esta gráfica específicamente habla de la demanda hídrica del año 2018 en términos de millones de metros cúbicos. Y nos muestra cómo por acá, encabezando el consumo, está la línea de la agricultura, con 16.067 millones de metros cúbicos. Es normal que lo encabece la agricultura porque producir alimento para casi 50 millones de habitantes pues requiere agua. Luego está por acá el tema de energía, básicamente relacionado con nuestras hidroeléctricas, como ya lo hemos hablado, buena parte de nuestra energía eléctrica se produce en hidroeléctricas. Luego por acá está el sector pecuario, piscícola, doméstico, lo que usamos en nuestras casas, lo que usa la industria, industria diferente a lo que tenga que ver con minería y con hidrocarburos. Y por acá están servicios y por acá construcción. Y cuando nos detenemos acá a mirar el tema de los hidrocarburos, son 581 millones de metros cúbicos, que representan 1.55% de la demanda hídrica en Colombia. Y entonces cuando yo veo esto y escucho esas frases, yo digo, yo creo que con el tema del agua nos pasa algo muy parecido a lo que pasa con las regalías. Y es que se va a hablar de regalías, se va a hablar de el dinero que se pierde, que se roban de las regalías, e inmediatamente ponen una campana a sonar y dicen, no, el problema es la industria del petróleo. Miren la industria del petróleo. No mire lo que pasa con el dinero de las regalías. Eso no, mire la industria del petróleo. Y en el tema del agua creo que pasa exactamente igual. Se va a hablar de uso del agua y empieza a sonar la campana. Y es, mire la industria del petróleo. No mire el resto donde está el 98.45% del agua que consume este país. Ese no, mire solo el 1.55%. No sé cuántos de ustedes conocían esta información. Comúnmente lo que he encontrado es que los estudiantes de la línea de petróleos, incluso muchos profesionales, no conocen esta información. Y entonces dentro de nuestra misma industria se crean dudas por desconocimiento.
Bueno, yo llevo 15 años trabajando en el área de perforación, en esta industria, y por eso coloco esto incluyéndome. Digo, ¿cómo cuidamos el agua? ¿Cómo lo hacemos? Pues prevenimos con anticipación nuestros potenciales impactos a fuentes hídricas. Y esto hace referencia a los proyectos en los que estuve trabajando durante 8 años y medio con Equión. Y entonces, antes de llegar a los sitios, pues se hacía una planeación tremenda para arrancar desde la prevención. Prevenimos el potencial conflicto en el uso del agua. Aunque legalmente podemos captar ciertos valores de agua, pues siempre buscábamos tener metas que nos permitieran consumir mucho menos de lo permitido y no entrar en competencia en ese uso de agua con las comunidades. Porque algo que debemos entender quienes trabajamos en las compañías es que somos nosotros quienes llegamos a ese espacio en el que están las comunidades. Y debemos llegar haciéndolo como buenos vecinos. Reciclamos el agua mientras perforamos. En los últimos proyectos en los que estuve, 100% de reciclaje de agua. Y de esta forma, disminuíamos significativamente la captación que teníamos que hacer de agua. En muchas de nuestras locaciones, teníamos piscinas en las cuales captábamos agua lluvia que luego utilizábamos en nuestra operación. Haciendo las cosas de esta forma, creo que podemos llegar a decir con toda tranquilidad, agua sí, petróleo también. Y eso lo que va a lograr es que podamos contar que hacemos 0 vertimientos a cuerpos de agua. Aunque está permitido hacerlo luego de tratar el agua y estar en condiciones para vertirla, podemos no hacerlo también, podemos hacerlo mejor, podemos tratar el agua en nuestras locaciones y luego mediante un sistema de aspersión o nebulización, colocarla en zonas en las que va a caer primero a la tierra y nos va a ayudar a que las zonas se mantengan verdes. Y va a permitir que el agua vuelva de una forma más natural a la zona en la cual estamos trabajando. 0 derrames. ¿Es posible tener 0 derrames? Claro que sí. Se convierte en un compromiso de todo el equipo de trabajo tener 0 derrames. Y esto nos va a hacer orgullosos de nuestros 0 ambientales. ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Existen las tecnologías, existen las metodologías, y lo que se requiere es compromiso para poder trabajar de esta forma que considero que debe ser la única forma en la cual se debe permitir trabajar en nuestra industria. Cuando decimos agua sí, petróleo también, podemos construir historias dignas de contar, historias en las cuales hay acuerdos voluntarios de conservación de zonas de bosque nativo, en las que entendemos que el campesino, el finquero que vive en esa zona, tiene zonas en las que está criando animales y en ocasiones le puede resultar atractivo ir y tumbar más bosque. Pero con nuestro apoyo podemos llegar a acuerdos voluntarios que sean beneficiosos para todos y que contribuyan en el cuidado del agua. En este escenario también se puede dar acuerdos de conservación-producción. Hay zonas en las que ya se está produciendo, pero en las cuales también podemos adelantar proyectos de conservación de bosque. Podemos llegar a hacer restauración, que es algo que va más allá de la reforestación. Cuando hablamos de reforestación, llevamos árboles de una zona y las sembramos allá, en la parte en la que nos interesa reforestar. Pero cuando hablamos de restauración, hablamos de reproducir el bosque nativo. Y en este sentido, por ejemplo, Equión tiene una historia muy bonita para contar. Y es la historia del mono araña, una especie en vía de extinción que se encuentra allá en el piedemonte llanero. Y que nos enseñó que a él le quedaba más fácil restaurar el bosque que hacerlo a nosotros.
pero que tenía un problema y era que ya habían talado algunas zonas y las familias de mono araña se encontraban divididas y era necesario juntarlas nuevamente. Y ahí arrancó ese proceso de restauración que busca aumentar el área de bosque nativo, proteger el ecosistema de este mono araña y vincular a la comunidad en ese proceso de restauración. Este tipo de actividades creo que llenan de orgullo a cualquier compañía y ya se ha hecho y se ha demostrado que es eficiente y que se puede hacer y que da buenos resultados. Y creo que es el camino que debe seguir cualquier compañía que trabaje en esta área de los hidrocarburos. Sé que buena parte de los que me están escuchando hoy son estudiantes de ingeniería de petróleos. Quiero que aprovechemos este espacio para reflexionar también frente a la importancia que tiene generar proyectos de grado que estén relacionados con estos temas también. Para que cuando lleguemos a laborar en la industria, pues tengamos un conocimiento más amplio de estos temas relacionados con el agua, con la comunidad, con el relacionamiento. Y no nos quedemos solamente en los temas técnicos. Son muy, muy importantes, pero que requieren también de la colaboración de estos otros temas para que podamos tener cada vez un acercamiento más sencillo con las comunidades a las cuales llegamos a trabajar. Aquí es donde les digo muchas gracias por haber destinado este tiempo el día de hoy para compartir en esta conferencia y pues espero que si hay alguna pregunta pues podamos resolverla. Muchísimas gracias, ingeniero Carreño, por la charla que nos acaba de compartir. Mientras nos van llegando las preguntas, queremos recordarles a las personas que nos están viendo en este momento a través de las tres plataformas que la presentación va a quedar colgada en el canal oficial de YouTube de ACIPED, que pueden ir allá y visitar no solo esto, sino el resto de webinars que hemos hecho durante todo este tiempo para ustedes. Por acá tengo un comentario en YouTube, en realidad no sé bien si es una pregunta o es un comentario, dice: cordial saludo, si el porcentaje de recuperación de hidrocarburos en los campos colombianos es del 20%, lo cual significa que en la formación productora queda todavía el 80%, debemos desarrollar más estrategias de recuperación mejorada del petróleo para incrementar el recobro optimizando nuestros recursos. Claro que sí, es fundamental. Esa es una parte en la que debemos trabajar desde la ingeniería muchísimo. Hay recurso ahí que está por sacar y debemos buscar la forma de hacer ese recobro más eficiente. Ok, acá hay una pregunta en el Zoom. Dice Sergio, buenas tardes, Wilson. ¿Se puede medir la mitigación ambiental? Sí, sí es posible medir el tema de mitigación y cómo puede medirse en términos, por ejemplo, de cuánta zona recuperamos forestalmente. Digamos que es una actividad a la que no nos dedicamos directamente los ingenieros de petróleos, pero los grupos de apoyo en los que pueden existir gente especialista, por ejemplo, en todo este tema de reforestación y de cuidado de los ecosistemas, pues nos brinda un apoyo muy, muy grande y sí es posible medirlo. Hay zonas en las que, por ejemplo, cuando llegan las compañías a trabajar, en realidad hay muy pocos árboles. Y en algunas de estas no hay árboles porque ya han sido deforestados por diferentes razones, agricultura, ganadería. Y los árboles que se encuentran tienen la edad de la llegada de la industria. Bueno, nos dicen acá en Zoom, en un webinar en el que participé hace unos días, alguien que es detractor de la industria manifestó que se debe hablar sobre la inversión energética para obtener un recurso y su retorno. ¿Crees que debemos empezar a hacer este tipo de discusión e incluso evaluar cuál es el comportamiento de las energías renovables? Sí, claro que sí. Claro que sí, y hay que hablar del tema. Y digamos que no hay que
tenerle miedo a las energías renovables. Tenemos que ser abiertos al tema de las energías renovables, porque ¿quién más que nosotros que trabajamos en la industria del petróleo para tener absolutamente claro que nuestro recurso, el hidrocarburo, es un recurso no renovable? Y creo que la clave del tema está en la diversificación, y es dependiendo del lugar en el que nos encontremos, utilizar la energía que más nos convenga. Entonces, por ejemplo, en temas de geotermia, hemos hecho casi nada en Colombia. No tenemos producción de energía por geotermia y tenemos una cadena montañosa con volcanes. Uno de los, bueno, el proyecto con el que ganamos el premio de ACIPET en el 2018 es un proyecto que básicamente lo que hizo fue un estudio que busca utilizar agua que producen nuestros pozos, que sale a una temperatura que nos permite generar energía eléctrica por medio de procesos de baja entalpía. Entonces, incluso con tecnología generada en nuestra industria, podemos aprovecharla en fuentes de energía alternativas. Yo creo que con el tiempo las escuelas de petróleo se irán migrando a escuelas de energía. Creo que ese es el camino. De hecho, uno de los proyectos de grado que dirigí en la universidad estaba enfocado a eso, y otro que dirigí estaba enfocado a crear una maestría en energía geotérmica. Y lo que descubrimos ahí es que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Industrial de Santander, pues tiene cómo brindar una maestría de este tipo. Y en nuestro trabajo, por ejemplo, la perforación es básicamente el mismo curso para perforar un pozo para producir petróleo o un pozo para generar energía geotérmica. Todo el tema geológico, todo el tema de yacimientos, es aplicable ahí. Ok, Alejandro Torres nos dice, hola, buenas noches, un excelente punto de vista. Estamos enfocados ahora en temas de perforación con respecto al agua y los beneficios que se obtienen de tratar estos fluidos. Para el área de producción con el agua contaminada y es reinyectada, ¿qué estrategia puede ser usada por las operadoras para obtener beneficios como en el área de perforación? Bueno, hablo específicamente, por ejemplo, en el caso de lo que hacíamos en Equión, pues nosotros toda el agua que producíamos la inyectábamos, y pues la inyectábamos básicamente por dos razones, porque no tenía un uso práctico en superficie, por la composición que tenía esa agua, no era un agua para uso humano, y segundo, porque necesitábamos mantener la presión en nuestro yacimiento. Entonces, si la reinyectamos, lo que buscamos es lograr mantener la presión en el yacimiento, y de esa forma, pues hacer más eficiente lo que comentábamos precisamente hace un momento, y es hacer más eficiente esa producción de nuestros campos, el recobro que tenemos. Hago un pequeño paréntesis para saludar a las más de 200 personas que se conectaron o están en este momento conectados con nosotros en las tres plataformas y que nos acompañan no solo desde Bogotá y desde Colombia, sino también desde diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Tenemos bueno, Laura, quiero, Laura, ¿sí? Quiero agradecerle porque eso lo que significa es que ya hemos llegado con agua y petróleo también a más de 3.000 personas. Muchas así gracias es. Así es, sí señor. Daniel Forero dice, buenas tardes, ingeniero Wilson. Me gustaría saber cómo considera el impacto del desarrollo de técnicas como el fracking en el consumo del agua, considerando que este tema se ha convertido en uno de los principales argumentos para evitar el desarrollo de esta técnica. Listo. Aquí no hay nada oculto, o sea, los datos están, digamos que normalmente la actividad para pozos de yacimientos no convencionales va a requerir más o menos 5 veces la cantidad de agua que utilizamos en pozos convencionales, pero también hay que ser muy claro y decir que lo que está planteando Ecopetrol es utilizar agua de producción que se tiene en el Magdalena Medio, ¿sí? Y hay que explicarles, es que normalmente la gente cuando le hablan de agua, la gente piensa en esta agua, ¿listo? Y hay que aclararle a la gente que lo que estamos planteando es utilizar agua de producción en esos procesos. Y que la única forma de hacer el trabajo eficiente es investigar, hacer pilotos y hacer todo el seguimiento necesario para garantizar que esa actividad se desarrolle con los mejores estándares que hay en el mundo. Ok, Leonardo Roa dice, gracias, una pregunta. De los proyectos de perforación en los cuales usted ha participado, ¿han utilizado agua de producción para preparar lodo? Si así fuera, ¿cómo ha sido esta experiencia? No,
No he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en los que utilicemos agua de producción, y en este caso básicamente es porque pues desde el 2011 he estado trabajando en el Piedemonte Llanero, y allá toda el agua que se producía se reinyectaba al yacimiento porque la prioridad era mantener la presión en el yacimiento. Pregunta Hans, ¿cómo se alinea la industria petrolera para buscar migrar a energías limpias y buscar reducciones de emisiones de la producción actual de hidrocarburos? ¿Tiene como referencia el Acuerdo de París o algún estándar con porcentajes a cumplir en 2030 o 2050? Mire, quien está hablando ahí el tema de los... Yo empecé a hablar de esos encuentros cuando hablaba del encuentro de Kioto, cuando estaba en la universidad. Y lo primero que aparece ahí es que los países que generan mayores niveles de emisiones no firman el acuerdo. ¿Listo? Cuando nosotros miramos la cantidad de emisiones que tiene, por ejemplo, Colombia, son irrisorias comparadas con la cantidad de emisiones que tiene Estados Unidos, los países europeos, China, India. Entonces, las compañías grandes de hidrocarburos están en el negocio de las energías alternativas. Porque esto es un negocio, y los dueños de este negocio también saben, tienen muy claro que esta es una energía no renovable. Y están invirtiendo en esas energías. Y eso irá pasando. Y creo que la clave es que desde el lado profesional nosotros también nos vayamos preparando para eso. Sin embargo, faltan muchas cosas. Mire, yo procuro ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Desde las cosas simples, entre no desperdiciar energía en mi casa, en no planchar mi ropa, porque me parece un absoluto desperdicio de energía. Hace un par de años quería pasar a un vehículo que contaminara menos y me fui por un vehículo híbrido de una marca reconocida. Al año el seguro me lo tuvo que pagar 100%. Porque falló y no tenían acá cómo repararlo. Y tuve que volver a un vehículo a gasolina buscando uno que fuera lo más eficiente posible. Y cuando me puse a investigar en el tema, en China el año pasado 60% de los vehículos eléctricos se devolvieron por garantía. ¿Va caminando eso? Sí, claro, pero falta mucho. Alemania, con todos sus ingresos, tiene más o menos casi 3% de los vehículos particulares en las calles eléctricos. Pero cuando entraron a revisar el tema, se dieron cuenta que ellos producen 41% de su energía eléctrica quemando carbón, el peor carbón que hay en el planeta. Y resultaban contaminando más esos vehículos que los que trabajaban con gasolina o incluso con diésel. Entonces creo que la discusión hay que darla de forma global y de forma responsable, no decirnos mentiras. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Adriana Moreno dice, ingeniero, muchas gracias por compartirnos este tema tan importante. Se habla mucho del tema agua, petróleo en los campos exploratorios y de producción. Por favor, háblenos un poco acerca de esta misma relación del agua en el sector de refinación de crudos. Muchas gracias. Bueno, en realidad mi especialidad es perforar pozos. En el inicio de mi carrera trabajé en la parte de producción, muy, muy poco, no he trabajado en la parte de refinación, pero en últimas, el agua es un recurso, ¿sí? Y en esto que es un negocio, hay que buscar la forma más eficiente de utilizar ese recurso, generando el menor impacto posible. Uno no puede pararse a decir que nuestra industria no genera impacto, porque sería un gran mentiroso. Nuestra industria genera impacto como cualquier actividad humana. ¿En dónde está el trabajo de los ingenieros? Lograr que ese impacto sea el menor posible y podamos producir energía de una forma eficiente. Ese es el camino. Bueno, la última pregunta ya para cerrar es, al reciclar aguas de producción para un destino como reinyección a pozo, bien sea para recobro, los contenidos de cloruros son altos de todas formas. ¿Esto no puede llegar a contaminar acuíferos en pozos donde tengan problemas de integridad? De acuerdo. Lo primero que hay que buscar es que no tengamos problemas de integridad en los pozos. Entonces, cada etapa debe llevarse de una forma muy, muy responsable. Y los pozos que sean, digamos, destinados al tema de la inyección, pues deben cumplir todas estas características para que la inyección se realice de una forma segura.
Sin embargo, cuando decimos, por ejemplo, llegar a contaminar zonas en las que tenemos aguas, digamos, aptas para el consumo humano, pues esas aguas están muy, muy arriba y por debajo de eso tenemos una buena cantidad de revestimientos y zonas cementadas, que lo que sí es fundamental es que todas estén bien aisladas. ¿Qué se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Y ahí es donde debemos ser muy, muy responsables y hacer este trabajo, repito, de la única forma que considero que se debe hacer y es de la mejor forma posible. Bueno, ingeniero Carreño, muchísimas gracias. Ya con esta última pregunta, pues damos por terminada la sesión de preguntas y comentarios de nuestro webinar. Nuevamente agradecemos muchísimo su participación. Desde la asociación también queremos felicitarlo por haber llegado a ese número de 3.000 personas impactadas con esta charla y deseamos que esto siga siendo así y pueda llegarse a miles, millones de personas con esta información tan valiosa e importante. Laura, muchas gracias por la invitación y finalmente quiero invitar a algo a quienes hoy están conectados acá en este webinar o quienes van a ver después la grabación. En la mayoría de los slides van a encontrar referencias de documentos, de páginas, visítenlas, busquen la información ustedes mismos, duden de esa información, averigüen más, duden de lo que yo dije y hagan ese trabajo de buscar ustedes la información. Y van a encontrar un crecimiento muy, muy importante en sus carreras y una información mucho más amplia. Finalmente, la invitación a que desde la academia, desde la industria, pues mostremos el profesionalismo y la responsabilidad a la hora de realizar nuestras operaciones. Así es, muchísimas gracias, ingeniero, y nuevamente agradecemos a la gestión realizada por parte de la Junta Directiva del Capítulo Estudiantil de ACIPED de la Universidad Industrial de Santander para hacer posible esta charla tan valiosa e importante y a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y los invitamos a estar pendientes de las redes sociales tanto de ACIPED como de nuestros capítulos estudiantiles en las cuales estamos promocionando todo este tipo de actividades que estamos promoviendo para la gente y también de nuestros cursos virtuales. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Siempre que me inviten, será un gusto compartir con ustedes. Gracias, muchas gracias y que tengan todos buena noche. Hasta luego. Gracias.